Noticias, información del municipio y de la región. Servillantas de la Piedad. Te ofrecemos el mejor servicio para tu automóvil, como las mejores marcas de todo tipo de llantas, afinación de motor a gasolina, suspensión, frenos, amortiguadores, nitrógeno, servicio eléctrico en general y más. Visítanos en Boulevard Lázaro Cárdenas, esquina Calle Olivos, o pide cotizaciones a los teléfonos en pantalla. ¡Te esperamos! Canaco La Piedad realizará una feria titulada Regreso a Clases, orientada a negocios. Tenemos en puerta también un proyecto que es hacer, años anteriores ya se había hecho lo que es la feria de regreso a clases. Se suspendió un par de años, ahorita lo volvemos a retomar junto con el municipio de La Piedad. Pues en esta ocasión retomamos el proyecto, la feria se tiene programada que sea el mes de agosto, para lo cual estamos invitando a todos aquellos negocios que se dediquen a los rubros interesados, ya sean los papeleros, ropa deportiva, calzado, artículos o accesorios de tecnología, ropa, financieras, que quieran estar exponiendo esos días ahí en la feria, acudan para hacer su registro lo antes posible. La feria tendrá una duración de 3 días aquí en la plaza principal y no tendrá costo alguno para el expositor. Entonces sí, les hacemos el llamado, ya que también solamente tendremos 35 espacios para darle un mejor servicio a la gente que pueda acudir a comparar precios, aprovechar el comercio local, uno de los objetivos. Estamos citando este lunes próximo a las 5 de la tarde aquí en las instalaciones de la Cámara para dar más información, más a fondo, sobre ya todos los demás requerimientos que se requiere. Vuelvo a mencionar, no es con un costo, es totalmente gratuita la exposición, pero sí debemos de cumplir con ciertos requisitos para exponérselos a la Profeco, porque va a estar la Profeco presente. Son pequeños empresarios. Nuestro objetivo más que nada es impulsar a ese empresario pequeño que muestre que él también está aquí en la sociedad empresarial y que también ahí vive una familia que se mantiene de ese negocio, que no perdamos de vista que no es solamente un negocio el que se cierra o el que deja de percibir un ingreso, sino que es toda una familia completa. Rentas La Piedad comunica que ya hay en existencia nuevos plásticos para licencias vehiculares con chip. Toda la cuestión de los plásticos, tanto para las tarjetas de circulación como para las licencias, no los provee una empresa. Por alguna razón nos dejaron de proveer material para uno y para otro. De hecho, tarjetas de circulación estuvieron emitiendo provisionales. De lunes pasado para acá, sí ya tenemos tanto tarjetas de circulación como las licencias nuevamente. Este es el formato que tiene la licencia. Si te fijas, si le enfocas ahí bien, sale el chip. Entonces en el chip ya se contienen todos los datos del usuario o del contribuyente pues que tiene su licencia, y en el chip contiene también lo que se había mencionado de la cuestión del seguro. Mira, si ya están en el sistema, que o sea, obvio es la renovación, únicamente su comprobante de domicilio. Puedes traer una licencia o una tarjeta de credencial de elector de Mérida, pero si tú me acreditas la residencia aquí en La Piedad, te hacemos una licencia aquí. Cuiden su vencimiento, porque igual la ley de ingresos nos marca multas para el vencimiento, y el sistema ya está adaptado para que independientemente de la fecha de su vencimiento se aplique las multas. Son 2 días para 6 días de vencimiento, 4 días de salario mínimo para 7 días de vencimiento, y de 8 días en adelante 6 días de salario mínimo. Entonces sí sale algo pesadito, para que sean muy cuidadosos de checar la fecha de su vencimiento. Esta es información de la región. En Umarán realizaron acto cívico en honor del ilustre compositor y director, compositor filarmónico. Nació en Umarán, Michoacán, en el año de 1857. Hijo de Juan Calderón y Francisca Vega. Desde muy joven gustó de la pintura y las letras. Así, más tarde, comenzó a incursionar como estudiante sobresaliente de música en la ciudad cercana
de Zamora, Michoacán. Años más tarde se convertiría en director de bandas civiles locales y algunas más en la región Bajío, que tomaron auge durante la época porfiriana. Estos dotes musicales le permitieron dirigir a la banda de la Gendarmería, conocida como la Gran Banda de México. Dicho conjunto fue el primero en ejecutar obras de carácter sinfónico. Fueron de su autoría danzas, boleros, marchas, danzones y, por supuesto, la afamada Marcha Dragona, misma que tomó gran relevancia durante el gobierno del presidente Porfirio Díaz, a quien el Kaiser Guillermo II de Alemania solicitó el permiso para que su guardia personal la interpretara y fue de reconocimiento a nivel mundial. Por aquel tiempo de los años de 1892-1895, azotó una enorme epidemia de tifoidea, situación en la que se vio obligado y en la necesidad de rapar a tres de sus hijas, Ángela, Leonor y María, para evitar que fueran víctimas de aquel mal propagado por las condiciones insalubres propias de las concentraciones humanas en la capital. Para el compositor era curioso ver a sus tres hijas, por lo que decidió componerles unos versos que años más tarde fueron musicalizados y popularizados durante la inesperada lucha revolucionaria. El compositor jamás imaginó que Las Tres Pelonas fuera el corrido que más gustara a Pancho Villa, misma que el Centauro gozaba en repetir una y otra vez. Hombres maltrechos, que pertenecieran a la Brigada Novoa y Roja, eran enfilados al paredón. Pero en ese fatídico momento no había nadie quien lo reconociera. Con apariencia serena, llegaba a su mente varios recuerdos en su lugar natal. Antes de la descarga fatal, un leve suspiro, apenas imperceptible, estremeció por breves instantes su cuerpo. Sabía que a pocos kilómetros estaba su amado hogar, Numarán. Y fue para su terruño, para sus padres, su esposa, hijos y sus tres pelonas, los últimos segundos de vida, antes de caer inerte en aquellas tierras, sus tierras ancestrales del Bajío mexicano que lo vio nacer. De este acto cívico. Mira, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque es un numarense ilustre quien él en su momento, pues escuchamos en todos lados y a veces de pronto no nos damos a conocer quién la arregló, pero definitivamente él fue compositor, arreglista y, como lo mencionaba, es un numarense ilustre. Isaac Calderón Vega es quien compuso la Marcha Dragona, fue quien compuso Las Tres Pelonas, que indiscutiblemente en su momento, no solamente por ciertas cuestiones de la revolución, como Las Tres Pelonas tiene una historia que fue compuesta para sus hijas, no solamente es un legado para Numarán o Michoacán, es un legado para los mexicanos, y que definitivamente este se quiere dar el realce. No se ha podido tal vez
hacer estos conmemoraciones lo más grande posible, pero la intención es que en esta administración encabezada por Daniel Zárate queremos darle el realce a los valores, a lo que realmente importa aquí en Humarán, porque no solamente en Humarán se podemos estar trabajando en obras, sino también podemos estar trabajando en el realce de su cultura, en el realce también de toda su historia. Cultura La Piedad realizará curso de elaboración de cerveza artesanal. Como parte de las actividades que dejó el Festival de la Cerveza, dejó el interés por bastantes personas de inmiscuirse un poquito más en lo que es la cuestión de producción de cerveza artesanal. Artesanal por se tiene esa denominación por el proceso que se lleva no industrializado. Hay una marca de cerveza local que el quien la está produciendo tiene el interés en compartir un poquito más sobre esta actividad de la elaboración de la cerveza. Y por medio de él tuvimos contacto con el maestro cervecero y nos decía que puede impartir un taller. Además, hay mucha gente que se quedó con la idea de saber un poquito más de estas cuestiones. Nos pidieron facilidades, les vamos a facilitar aquí la Escuela de Artes porque es un punto de encuentro más sencillo. Puede que venga alguna gente de fuera a tomar el curso. El curso tiene un costo, pero obviamente es para cubrir algo de los insumos que se les van a dar a todos los participantes, y tiene un cupo limitado de 15 personas. Entonces, quien tenga interés, también al 26580 para que haga su registro, o al número de teléfono del organizador. Ahí en redes ya estamos dando algo de difusión. Está proyectado para el 27 de julio, pero depende mucho del cupo. Igual, si rebasamos el cupo, que puede ser probable, se programaría un segundo taller. El curso es bastante extenso en tiempo, es aproximadamente de 6 a 8 horas, por lo que dedicaremos casi todo un domingo a estar aquí en esa actividad. Sería un solo día, pero sí son bastantes horas para que quien tenga la idea de tomarlo contemple pues prácticamente todo un día en esa ocupación. El curso, se presta mucho el tema para cuestiones de señalar, ¿no? Que como la cerveza y... A final de cuentas, como te decía, estamos hablando de cuestiones de producción y autosustentabilidad económica. Es una manera de darle una opción a la gente de que pueda generar un producto. El taller es para elaboración de cerveza y como sabemos, pues, aunque es una bebida alcohólica, el objeto de la cerveza artesanal es llegar por otro lado, no únicamente por el de ingerir la cerveza, sino el de tener cierto gusto y cierta educación sobre el consumo de la cerveza. Entonces, nadie está curado de espantos como para hacer un señalamiento de este tipo, pero a final de cuentas, pues es parte de nuestra cultura y no porque no nos guste va a dejar de existir. Al contrario, debemos de generar valores de tolerancia, de respeto, tanto de los que consumen como de los que no consumen, para que esta sociedad pues marche un poquito mejor. Es necesaria una política clara en mejora regulatoria que permita facilitar los procesos y trámites de los ciudadanos que buscan el desarrollo económico. Esto expresó el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al asistir al último día de trabajo de la 36 Conferencia Nacional de Mejora Regulatoria. Ante la presencia del secretario de Economía Federal, Ildefonso Guajardo Villarreal, el mandatario estatal consideró urgente redoblar esfuerzos en la materia. En este sentido, Silvano Aureoles manifestó como prioritario utilizar las tecnologías para dar mayor agilidad a los diversos trámites que los ciudadanos realizan. Esto con el propósito de terminar con la engorrosa tramitología, que en ocasiones genera una cadena de corrupción en la economía y en el acceso al bienestar de la población. Ante ello, dijo que las autoridades enfrentan un reto para la mejora regulatoria, ya que de lograrlo, se incrementaría la productividad y generaría una mayor dinámica económica a favor de los ciudadanos.
En el gobierno de Michoacán vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo para facilitar y generar condiciones para que prosperen los negocios, ayudar a las y los empresarios a que sean más competitivos, más exitosos, que les vaya bien, porque con eso le va bien a la entidad y a su gente. Esto señaló el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, al sostener un encuentro con representantes del sector empresarial uruapense. El mandatario estuvo acompañado por el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, con quien realizó una visita a Industrias Marves y a la fábrica de chocolates Moctezuma, en donde reconocieron la trayectoria y el trabajo que han desarrollado ambas empresas, contribuyendo al crecimiento de la región y a la generación de empleo. Aureoles Conejo manifestó que el sector empresarial uruapense es uno de los más activos y pujantes del estado, por lo que ratificó su compromiso de dar acompañamiento y generar las condiciones para su crecimiento. Servillantas de la Piedad. Te ofrecemos el mejor servicio para tu automóvil, como las mejores marcas de todo tipo de llantas, afinación de motor a gasolina, suspensión, frenos, amortiguadores, nitrógeno, servicio eléctrico en general y más. Visítanos en Boulevard Lázaro Cárdenas, esquina Calle Olivos, o pide cotizaciones a los teléfonos en pantalla. ¡Te esperamos! Videa Noticias informó.